Hola, amados hermanos y hermanas. Seamos bendecidos y bendecidas. Seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, las orientaciones personalizadas con los cielos. Cumpliremos con los mandatos de los ángeles que nos han llamado cada día a realizar poemas para la inspiración de las personas. Cumpliremos los dos mandatos de la Madre Celestial. El primero, la expansión de la conciencia galáctica. El segundo, ya más bien vinculado, ya más bien asociado a precisamente el desarrollo de la conciencia espiritual para la humanidad. El día de hoy, amados hermanos y hermanas, estamos en oración por la paz de las almas y la paz terrenal de las personas aquí en el planeta Tierra, para que así podamos vivir mucho más bendecidos y que llegue la serenidad a las almas en todo el planeta Tierra. Llegue la serenidad de las almas para cada continente, en el norte, en el sur, en el este y el oeste, para que así, amados hermanos y hermanas, podamos ser un reflejo de un verdadero cielo. Dios, la Madre Celestial, nos ha llamado a establecernos como cielo aquí en el planeta Tierra, y es un deber, pues, de esta palabra de bendición cada día sembrar ese mensaje de esperanza que algún día debe concretarse en una realidad. El día de hoy, sin más preámbulos, vamos a compartir el poema. Se denomina Ella y su reflejo en tres partes. Allí te encuentras. En tu mano derecha portas una pulsera de tres partes. Con esa mano te agarras del tubo. Llevas una bolsa blanca con comida. En tu mano izquierda, con la cual sostienes dichos artículos. Mientras de tu cartera aflora el carnet con el cual te identificas como estudiante. Tu cabello es liso hasta la cintura. Desliza por tu espalda con mucha elegancia. Tu mono rosado se ajusta a tu cuerpo perfectamente, como si regresaras de hacer ejercicio. Tu franela es fucsia, la cual hace un contraste impresionante con tu piel blanca. Tus ojos color miel simplemente reflejan la dulzura que hay en tu ser interior. Bueno, amados hermanos y hermanas, tremendo poema. Inspiración, pues, de la obra de Dios, de la obra de la Madre Celestial. Lo hemos dicho aquí en el planeta Tierra. Se viene a reflejar, pues, las emanaciones de bendiciones de la Madre Celestial. Se hace carne el día de hoy, pues, en este poema dedicado a esta joven, que definitivamente con su porte, con su combinación y su estilo, hace un reflejo de dulzura y de, por supuesto, serenidad interior, que refleja lo que es verdaderamente un alma, pues, que es un reflejo de la existencia de la Madre Celestial. Bueno, amados hermanos y hermanas, con este poema hemos cumplido el mandato de los ángeles de cada día realizar poemas para la inspiración de las personas en el mundo, pero inspiración, por supuesto, en el amor. Ahora vamos a la segunda parte, que sería el cumplimiento del primer mandato de la Madre Celestial, la cual nos ha llamado cada día a desarrollar precisamente la conciencia galáctica, que no es más que aquella conciencia de infinitud existencial.
Dios, en este vuelo que estamos realizando con esta nave espacial denominada Planeta Tierra, nos ha permitido pues la vida y nos ha permitido, en medio de todas las circunstancias y diferencias que podamos tener, seguir avanzando hacia el camino que Dios desea, hacia el plan que Dios desea, que es el camino de la evolución espiritual de las personas. Por ello, amados hermanos y hermanas, vamos entonces a ver qué mensaje tienen los cielos el día de hoy para todas y todos los que siguen esta palabra de bendiciones cada día, así como también para esta palabra de bendición como tal. Vamos a ver qué mensaje nos revelan los cielos el día de hoy, amados hermanos y hermanas. Bueno, la Madre Celestial nos ha dicho que el pensamiento dorado está conformado por tres niveles fundamentales, tres elementos fundamentales, los cuales son precisamente lo asociado a lo que es la paciencia, que en lo que en el ámbito empresarial se puede asociar con lo que es la planificación estratégica, la planificación por objetivo, ¿okay? Hay que hacer un plan. En cuanto a la segunda parte ya del pensamiento dorado, está asociado precisamente a lo que es verdaderamente la generosidad como una parte fundamental para el compartir, el dar todo eso que vamos generando y todo eso que va concurriendo en el plano, en los momentos, en la medida que se van desarrollando los acontecimientos. Generosidad. ¿Okay? Y de alguna manera, el tercer elemento vinculante es precisamente lo asociado a tercer elemento, la verdad. La verdad solo la sabemos que la tiene Dios y la Madre Celestial, pero bueno, siempre tratamos pues cada día de buscar sus orientaciones para tratar de remontarnos hacia ese camino que es el sendero de la verdad. La verdad, a veces cuando nos toca pues decirla, a veces puede ser fuerte, y cuando se debe decir la verdad, a veces uno puede pensar, bueno, es mejor callar, porque mejor no callo, en vez de estar diciendo la verdad, y me evito más problemas, me evito un riesgo, decirle a este lo que pienso, no me vaya a hacer algo. Muchas veces unas personas piensan así, mejor no digo nada. Bueno, eso es una forma de vivir, yo lo llamaría en el tránsito suburbano, vamos a decirlo de una forma poética, ¿no? Un tránsito suburbano. Pero Dios nos ha llamado a estar en el mundo suburbano. Esa es la pregunta que hay que hacernos. Creo que es la pregunta que siempre las esferas celestiales, las esferas elevadas nos hacen. Dios nos ha llamado a que vivamos en el submundo, como escondido. ¿Hemos sido llamados para eso en esta vida? ¿O hemos sido llamados para caminar en el centro del camino, en el centro del sendero, con la mirada alta? ¿Qué decidimos hacer en este caso? ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy, bueno, yo me tocó, como quien dice, ir por el centro, con la ayuda de Dios, ¿no? Siempre, y la Madre Celestial. Impartiendo, pues, está la palabra que nos ha dado la Madre Celestial. Y un joven que sigue esta palabra de bendiciones cada día me comentaba que de alguna manera le tocó
enfrentar una situación en un banco. Él me dice que él estaba parado, tenía desde las 12 de la tarde hasta las 4 de la tarde, porque me dice que casi las 5 de la tarde estuvo en el banco. Primero, ustedes saben cómo hay esas en los bancos esas pantallas que te dan un número y te permite irte. Bueno, él estuvo llamando, haciendo unas llamadas por teléfono mientras transcurría el tiempo. Me dice este joven que tenía como 150 números por delante, imagínense ustedes. Entonces, bastante duro, ¿no? Se fue a llamar por teléfono, fue a navegar a un centro de navegación de internet, buscó, no estaba cerrado, hizo unas actividades de su hobby favorito, regresó al banco. Bueno, antes de las 3:30 ingresó al banco, pues, porque después de las 3:30 lo cerraban y él se iba a quedar con su número frío. Ingresó, bueno, le tocó esperar más de una hora adentro del banco, eran ya las 4:30, me dice él. Y entonces, bueno, logró retirar su dinero y quería que le arreglaran la tarjeta de débito. Sube, le toca esperar una hora más sentado, y la joven le dice, escuchen esto, amado hermano, que suba al siguiente nivel, que allá arriba lo van a atender. Cuando el amado hermano sube al siguiente nivel, ¿qué pasó? La joven que estaba ahí en la caja le dice que ya había cerrado. Entonces le dice que si eso era una burla. Entonces ella le responde que no entendía. Entonces ella le dice que qué es lo que él quiere. Claro que ya le había explicado, pero la joven le vuelve a preguntar, ¿no? Entonces el amado hermano responde que él quería que le con su tarjeta de débito se la arreglaran para poder realizar sus transacciones. Entonces, de alguna manera, la joven le dice que no se altere. Él no estaba alterado, él simplemente es una persona de carácter fuerte, y le dijo que él quería que le arreglaran la tarjeta. Cuando el amado hermano se da cuenta que la joven estaba tratando de frustrarlo para ver si él caía en la trampa, cometió un error, se acordó ¿de qué? De la palabra de bendición de Dios, y le dijo a la joven que él estaba en victoria con Dios. Le dijo: yo estoy en victoria con Dios, estoy en total victoria con Dios, estoy en victoria con Dios sobre las potestades y sobre la apatía, para la gloria de Dios. Al escuchar eso, los que estaban alrededor sintieron el entusiasmo y se le unieron. Y respondían, y la palabra de Dios dice, las mujeres que estaban ahí, ¿no? La joven, al verse que fue cercada, pues, por la palabra de Dios, porque el poder de Dios es superior a cualquier mala intención, procedió a arreglarle su problema. Así de sencillo, no le quedó otra. Y al final, todos los que estaban allí presentes se terminaron despidiendo, diciendo amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, este joven, un reflejo de esta palabra de bendición, pero hecho carne, siendo un reflejo ¿de qué? De la emanación de Dios, de la emanación de gloria a Dios, de alabanza a Dios, que la Madre Celestial nos ha traído para que podamos andar en este sendero, en este camino. Bueno, hablando de los amados hermanos que siguen esta palabra de bendiciones cada día, vamos a ver qué nos dicen el día de hoy los cielos para los que siguen y las que siguen esta palabra de bendición cada día. Nos dicen los cielos que debemos de tener un norte, y que ese norte, aunque pueda ser distante del punto donde nos encontramos, tiene que ser a su vez eje fundamental de fortaleza, es decir, eje de apoyo, para que al apoyarnos en él podamos nosotros entonces servir, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Estamos aquí
no por este cuerpo de carne y hueso mortal, por cierto. Estamos aquí por nuestra alma, estamos aquí por las almas que se hacen presencia, pues, por las almas que mágicamente emanan, pues, en estos cuerpos, se hacen carne. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria de la carne. Recuerden, amados hermanos y hermanas, todas y todos los que siguen cada día esta palabra de bendiciones, recuerden esto: estamos aquí para la gloria de ¿quién? De las almas. Y las almas unidas dan gloria a Dios. Así que esto es una cadena. Y aquí en la tierra y en el cielo, gloria a Dios. Así de sencillo. Estamos en la elevación celestial. Bueno, amados hermanos y hermanas, hemos cumplido el primer mandato de la Madre Celestial, que es glorificar la conciencia galáctica. Vamos a cumplir el segundo mandato, que es el desarrollo de ¿qué? Ya no de la conciencia galáctica, sino de la espiritualidad. Por ello vamos a realizar una meditación en el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Nos vemos este momento ingresando en un jardín de bendiciones. Es el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Allí hay flores, frutos y árboles de bendiciones. Mientras vamos caminando por este sendero de la Madre Celestial, vemos que brilla sobre nuestra frente una estrella de bendiciones que ha venido a traernos el brillo y la luz de ser bendecidos sobre toda circunstancia, sobre toda situación adversa. Recibimos con bendición en nuestro ser esta bendición de luz de esta estrella. Seguimos caminando y en este momento podemos observar y escuchar que vamos llegando a un río. Es el río de bendiciones de la Madre Celestial. Al llegar aquí, recibimos en nuestros pies la bendición del tercer cielo de la Madre Celestial, que es el cielo de manantial de bendiciones. Descienden desde las alturas las aguas vivificantes hasta nuestros pies de la Madre Celestial. Son las aguas que van a traernos precisamente gloria para nuestra vida, gloria para nuestra existencia, pero sobre todo gloria para la base de nuestro ser. Recibimos con bendición en nuestro ser esta bendición. Así pues, vemos que llegan también las vestiduras de cristal de diamante de la Madre Celestial. Vienen a darnos elevación en bendiciones para nuestro ser. Las recibimos con bendición. También viene a nosotros en este momento, en nuestras manos, la llama de bendiciones, es la llama de la luz de bendiciones que se posa sobre nuestras manos para bendecirnos. Es como la llama de una vela que al bendecir nuestras manos incrementa el poder de bendición para nuestro ser. También vemos en este momento que llega un cristal de diamante a nuestras manos, viene a traernos bendiciones celestiales para nuestro ser con cada giro que este diamante realiza. Así pues, habiendo sido plenamente bendecidos en el jardín de bendiciones, decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Y ahora sí, en nuestro plano terrenal, completamente en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de esta palabra de bendiciones. Dios nos viene a decir que nos otorga pues una flor para que seamos bendecidos desde nuestro corazón y todas estas bendiciones fluyan a través de todo nuestro cuerpo para que la bendición se exprese desde el interior de nuestro ser. Es un mensaje muy bonito, te agradecemos Dios el mensaje que nos has venido a dar el día de hoy. Damos gracias también a la Madre Celestial, la cual se presenta el día de hoy muy, muy iluminada, muy serena. Igual, viene a darnos el día de hoy una luz de claridad para nuestro ser, una luz
para darnos entendimiento. Te damos gracias, Madre Celestial, por este momento tan especial en el cual nos vienes a dar esta luz. Recuerden, amados hermanos y hermanas, estamos para apoyarlos con guías celestiales, meditaciones, orientaciones personalizadas con los cielos, en el trabajo, en la salud, el dinero, poemas, meditaciones, música de relajación en piano. Si así lo requieren, pueden comunicarse al correo electrónico astrocur@hotmail.com. Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados.